La alimentación para lo que son carnívoros como los pumas y el tigrillo, se les da lo que es carne, se les da también igualmente adicionando lo que son vitaminas antiestrés por el problema del que pasan encerrados, enjaulados. Adicional a eso también se les pone también enriquecimiento con otro tipo de alimentos. También se les da salmón a los pumas. Nos encontramos en el zoológico de la ciudad de Loja. Tengo en mi mano a una lechuza de campanario que fue rescatada por el doctor Luis Ríos y mi persona cuando era un polluelo, cuando estaban en plumón. Llevan aquí 5 meses y estoy realizando la rehabilitación de estas rapaces nocturnas para una posible liberación. Dentro del manejo que se realiza con estas rapaces es sacar de los cubiles para que se encuentren en estado natural, en un ambiente libre, para lo cual nos ayuda bastante lo que es el equipo para poder atar al ave a un banco y de igual forma hacer prácticas de vuelo. Afición por estas aves, creo que como un dicho cetrero que dice que a la persona que le gustan los animales nace con ese don y toda mi vida yo he estado en contacto con los animales y mi inclinación es trabajar con ellos por el beneficio de los animales. Del zoológico de Loja. Mi mensaje para toda la gente es que no compre animales, no los obliga a un encierro eterno, porque una vez que los compra y los habitúa y los hace domésticos, los condenará a estar encerrados de por vida. Ellos merecen estar libres, para eso nacieron.